¡Coger la cerveza! ¡Coger la cerveza! Siempre antes la cerveza. Ay, madre mía. Este es el momento más duro, porque se te mete el calzoncillo en el ojete. Bueno. Mira, mira, como los tubos de 2001. En la nave. Huyamos de Harlow, baby. Mira, mira, mira. Se está mustiando el micro. Está mustio. ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar, amigo micrófono? Un fuerte aplauso para José. Fuerte aplauso para José. Me ha salido un poco, me ha salido un poco como los callos. Hola, somos los callos. Los callos no sé si hablaban así, pero yo me los imagino así. Somos los callos. Fuerte aplauso para José. Vamos a cantar la canción de Flamenquito Bueno. Fuerte aplauso para José. Y con la jota aspirada, vuelta a ver, ¡José! Hostia, ese mosto, ¿qué le echáis? Es mosto, no, en serio, es el mosto, qué mierda es esta, tío. Yo estaba bien hace 5 minutos, ¿eh? Ha sido salir y. Ya perdonaréis que hayáis pagado por vernos borrachos. Esta canción se llama Remedios. ¡De la abuela! Un, dos, tres. Medicinal es meterse castañas en el bolsillo, eso es medicinal. Es frotarse el orzuelo con una llave hueca, eso es medicinal. Es hacerse unas friegas con una cebolla, eso es medicinal. 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 Un balón con un peso de 5 kilos es medicinal. Una moneda en la frente para un chichón, eso es medicinal. Un huevo crudo en la uña encarnada, eso es medicinal. 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 Un vasito de vino en cada comida, eso es medicinal. Unos chupitos de hierbas después del postre, eso es medicinal. 16 mostos en la pava sobremesa, eso es medicinal. 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 Si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un tiburón. Si te empieza a ver el cartón, te canta la taza, tienes sarampión. Arrasa tu casa un ciclón o te caga un señor. Medicinal. Es cortarse el pelo con la podadora, eso es medicinal. Es limpiarse el cutis con gasoil B, es medicinal. Dar a los gandules 1 millón de euros es... Vale, que algunos ya lo sabéis que somos los gandules, ¿no? Debería haber aquí, vamos, volveros locos un poco, ¿no? O sea, dar a los gandules... En la expo de Vancouver gritaban más. Además, siempre hacemos chiste con esto y dice, hombre, que somos de Zaragoza y hemos venido hasta aquí. Es que Sevilla, como no tiene ciudad rival, ¿a que no hay rival con Sevilla? Sevilla no tiene rival. Bueno, pero decimos eso en el rollo de, hostia, estamos tocando a 30 kilómetros como si vinieras del quinto coño. Pero es que esta vez es verdad, ¿eh? Venimos súper lejos, ¿eh? Hombre. Es que estáis muy lejos, coño. ¿Qué me digas? Si cogemos esto y lo ponemos ahí al lado, lo que hará que dirán que hace frío. Están jodidos ahí. Dará los gandules 1 millón de euros. Estáis muy poco, ¿no? Que son ahí como... ¡Ay! Sí. ¡Ay! Es el calor que nos aplatana. Están aplatanados. Dará los gandules. Mañana vamos a Málaga y seguro que gritan con más cojones que vosotros. Seguro. ¿Ellos de Málaga qué son? ¿Cómo son? Pijos, un poco pijos. ¿Cómo son? ¿No? ¿Tú eres de Málaga? Tú eres de Málaga. ¡Ay! Ay. ¿Y Málaga qué se lleva? ¿El mosto también? No. Bueno, bueno. Dará los gandules 1 millón de euros.
Es medicinal. Joder, medicina estos objetos, ¿eh? Medicinal. Es andar con las manos arrastrando el culo, eso es medicinal. Es tirar magdalenas a 11 del paso, eso es medicinal. Una mierda pinchada en un palo, eso es medicinal. Medicinal. Medicinal, si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un pie un tiburón. Se te empieza a ver el cartón, te canta la taza, tienes sarampión. Arrasa tu casa un ciclón o te caga un señor. Juan,